Yo en ese tiempo, como estaba trabajando, estaba ahí en una reunión cuando me llamó un coronel del batallón Héroes del Guaypí y me dijo, eso era el 10 de enero. Y me dijo, señora María Eudice, su hijo desapareció. Entonces el coronel se puso a contarme que era que ellos estaban en Cartagena del Chairá, que no había avioneta y que ellos salían ya trasladados para Medellín y con un sargento y un soldado. Entonces dijo el coronel y yo le di que allá el que los comandaba él les había dicho que no había avioneta para salir de allá porque tenían que salir en avioneta. Entonces que ellos habían comenzado a buscar una lancha para poder salir de allá. Y entonces el sargento, que también iba trasladado para Medellín, entonces le dijo esto, que había un soldado enfermo. Entonces le dijeron de una vez, mi comandante, nosotros llevamos al soldado para Florencia. Entonces le dijeron, vamos a buscar una lancha. Y se fueron a buscar la lancha y consiguieron la lancha y que cuando ya se vinieron en la lancha a Río Negro, Caquetá, que ellos se habían bajado ahí, que esa era la información que había dado la gente, que ellos se habían desmontado ahí y que ahí había una camioneta y ellos le hicieron paro y la camioneta los recogió y más adelante salieron unos tipos de la guerrilla y los habían bajado y se los habían llevado. Y que de ahí nunca más habían vuelto a saber nada. Pues eso es muy duro pa el papá y para la mamá. Eso no lo puede uno expresar con palabras, ¿no? Yo quería ir a saber bien cómo había sido la desaparición. Y nos fuimos para allá, para Florencia, para Cartagena del Chairá. Entonces nos dijeron que ellos no los tenían, que ni al soldado, ni al sargento, ni nada. Y no fue posible pues averiguar nada por allá. Pues él me dijo, mami, yo me voy a retirar del ejército. Dijo que él tenía que investigar la desaparición del hermano en Granada Meta. Entonces que él iba a ir a mirar, a ver, él dijo, de pronto me den alguna información, yo cuando esté vendiendo por ahí algo. Y no fue así. Carlos llevaba un año desaparecido cuando al año desapareció Juan José. Lo llevan en el corazón. Que algún día apareciera, ¿no? No, el único pensamiento, porque no hay otro. Que Dios no los, de pronto, pero yo, quién sabe. Es una esperanza muy remota, ¿no? Pensar que pronto aparezca.